A veces no valoras lo que tienes hasta que no lo pierdes y como dices, parece que estoy debutando, que estoy con muchas ganas, quiero hacer las cosas bien, quiero disfrutar del fútbol y bueno, hace un gran año y que sirva para conseguir el objetivo que todos queremos. És l'alegria immensa d'un jugador que s'ha reconciliat amb el futbol i també amb el gol. Minut 88 de partit i passa això. Sí que es verdad que estábamos para hacer el cambio y surgió la falta rápido y entonces sí que le dije yo, Mita, si lo podemos hacer rápido, pues y Abdón me deja, pues la saco yo, que bueno, puede salir bien. Él estaba con confianza también, él quería tirarla, pero la verdad que me dijo, si la va a meter, pues adelante. Y bueno, me sentía con confianza, lo intenté y salió bien, por suerte. Hace 2 años marqué un gol parecido de falta también contra el Getafe en Liga, en Primera División, y fue en el minuto 4, recién empezó el partido, pero había tocado el balón por lo menos. Esta vez fue salir y bueno, un poco de suerte también y bueno, salió bien, la verdad. Ojalá pueda marcar muchos de estos, pero sobre todo que el equipo gane y consiga los puntos, que es lo importante. Tot sigui, diu, perquè l'equip guanyi i arribi al final de la temporada a la part alta de la classificació. Però fa por la paraula ascens? No, no me da miedo ninguno. Yo creo que tenemos que ir paso a paso, ser conscientes de que no es fácil, pero bueno, hay que aspirar siempre a lo máximo, hay que querer superarse y como te digo, yendo paso a paso las cosas pueden llegar. I el següent pas és guanyar l'Ontinyent. Allà els espera un camp de gespa artificial. Sí que es diferente la superficie, cuesta un poco más jugar, pero bueno, no tiene que servir de excusa para nada. Tenemos que adaptarnos rápido, mentalizarnos en lo que tenemos que hacer, en las debilidades que puede tener ese equipo y hacerles daño. No vamos con otra intención que sea la de ganar, porque para nosotros no nos vale otra cosa.